En uso de la palabra, la diputada por la provincia de Tucumán, Gladys Medina. Muchas gracias, señor presidente. Hoy abordamos este tema tan importante como es el tema de la legalización del aborto y el tratamiento post-aborto. La verdad que como tucumana me lleva a reflexionar. Vengo de una provincia, de la provincia más pequeña geográficamente del territorio argentino. Sin embargo, esta provincia que se caracteriza por tener una cultura, valores y algo muy grande de la cual me siento orgullosa, que son sus valores. Sus valores que ha venido trabajando a lo largo de la historia. La provincia de Tucumán fue declarada provida por la legislatura de la provincia de Tucumán y por el gobierno de la provincia. Realmente, ya se lo dijo en esta sesión, me parece que no es el momento más oportuno el que estamos viviendo. Los argentinos no hemos visto acechados frente a este virus que realmente nos trajo muchas preocupaciones, un virus impredecible que realmente trajo tristeza, dolor, angustia a todos, a cada uno de nosotros quizás muy de cerca o hemos tenido un conocido, nos tocó atravesar la tristeza y el dolor de haber perdido a un amigo, a un vecino, a un conocido. Y realmente esto lo hemos vivido todos. Y en esto quiero destacar el trabajo que hicieron los trabajadores de la seguridad, pero especialmente los trabajadores de la salud, los médicos y los enfermeros, que dieron y arriesgaron su vida. Y perdimos a muchos de ellos en cumplimiento de su deber, defendiendo la vida de todos nosotros. Y hoy nosotros estamos abordando un tema que justamente nos plantea este tema, la vida de un ser. Cuando venimos al mundo, traemos lo que heredamos genéticamente de nuestros padres y de nuestras madres. Pero acá no se habló de algo tan importante, que es la mujer embarazada, lo que vive la mujer embarazada. Muchas de nuestras mujeres a lo largo de la historia, y ahí podemos hablar de nuestras abuelas, de nuestras madres, hace mucho tiempo atrás y actualmente, lo veo, lo escucho a otras mujeres. Vivir un embarazo es una situación maravillosa, especial, y donde las mujeres necesitamos ser contenidas porque llevamos dentro de nuestro seno un nuevo ser, un ser que al nacer va a traer justamente todo lo que hemos vivido esos 9 meses de gestación y la debemos acompañarla con respeto. Y acá hablamos de una cuestión de género, venimos en la lucha, nosotras las mujeres, y también soy una mujer que lucha por los derechos de todas nosotras, lucho por la igualdad en el género, en la igualdad y en el respeto de hombres y mujeres. Por eso, en este sentido también, como educadora, necesito plantear, la educación cumple un rol fundamental en nuestras escuelas públicas y en nuestras escuelas privadas. Y por eso tenemos que hablar de la educación sexual integral. Y debemos hablar de sexualidad. Esta palabra que muchos años anteriores estaba prohibida, y hablar de sexualidad, de embarazo, de maternidad, es una cuestión no solo de mujeres, sino que es una cuestión de hombres y mujeres. Pero nosotras las mujeres somos las que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, es verdad, somos las que decidimos la vida de ese nuevo ser que está por nacer. Si hay algo que nos caracteriza al ser humano es la dignidad. Y acá ya se lo dijo, la dignidad que lleva como base fundamental el amor. Si construimos esos valores que mi querido Tucumán lo tiene bien fuerte, bien arraigado a nosotros los tucumanos, ese valor fundamental, el valor a la dignidad humana que tiene que tener como base el amor para la construcción de un país mejor, dentro del marco del respeto. El Congreso, como en el 2018, la Cámara de Diputados
abrió sus puertas para escuchar todas las voces. Y con el mismo atino lo hizo esta vez, escuchando las distintas ideas, las distintas posiciones, esas posiciones antagónicas, los que estamos a favor y los que estamos en contra. Pero, en definitiva, lo que quiero resaltar, lo que diferencia de aquella sesión del 2018 que ha sido muy debatida y muy peleada en este recinto, ahora hay que rescatar una diferencia. Lo estamos haciendo dentro de un marco del respeto. Y yo, como tucumana, voy a defender a lo que los tucumanos represento. Voy a votar por las dos vidas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Medina.